Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Ricardo Lillo, soy profesor del Departamento de Derecho Procesal y quiero sobre todo agradecer a tanta asistencia. Es muy lindo ver a tantas amigas y amigos reunidos en este lugar para un momento, un evento que para nosotros es muy, muy especial. Para mí es un verdadero honor, orgullo hacer de presentador, moderador, lo que sea, en el lanzamiento del libro de Macarena Vargas y Claudio Fuentes, que además tengo mi copia firmada con dedicatoria para la envidia de algunas y algunos de ustedes. Así que nada, muy feliz de hacer esto y darles nuevamente la bienvenida entonces, y muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, básicamente vamos a tener las palabras de bienvenida de la directora de carrera, de Alejandra Mera, y luego tendremos las comentarios tanto del profesor Cristian Maturana, que hizo además el prólogo del libro. Como ustedes bien sabrán, es profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además miembro de la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Civil del Ministerio de Justicia. Y luego la presentación del profesor Raúl Núñez Ojeda, quien es profesor de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster y doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra en España. Y luego tendremos algunas palabras de una de las autoras, Macarena Vargas, no sé por qué no de Claudio Fuente. Bueno, así que sin más entonces, los dejo con Alejandra Mera, la directora de carrera de la facultad. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a los profesores que nos van a comentar el libro este día, Cristian Maturana y a Raúl Núñez, a los autores de este libro, Macarena, a Claudio y a Ricardo también, y a todos ustedes por estar acá. Como directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, para mí es particularmente grato para participar en la presentación de este libro por varias razones. Entre estas razones, una de las más fundamentales es que este trabajo refleja de manera paradigmática el enfoque académico y docente que ha caracterizado a nuestra facultad durante los últimos años. Y con este enfoque me refiero particularmente a dos aspectos. El primero dice relación con romper el modo tradicional de la enseñanza del derecho en el país, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, tradicionalmente memorística, que entrega protagonismo generalmente al profesor, que transmite conocimientos, ¿no es cierto?, a un público relativamente pasivo, que son los estudiantes que los reciben. Por el contrario, esta facultad, especialmente desde el año 2010 en adelante, con una importante reforma a su malla curricular, ha puesto el esfuerzo y el acento en transformar la clase en una instancia que involucre activamente a los estudiantes con la expectativa de hacerlos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, en el cual el profesor o la profesora pueda guiar ese proceso, problematizar materias con ellos, discutir junto a ellos diversas variables que plantean las instituciones o los conflictos jurídicos en la clase, sobre la base de la discusión de jurisprudencia, casos, etc. ¿Cuánto hemos avanzado efectivamente en eso? Bueno, ciertamente siempre se puede avanzar más, pero claramente este libro es el ejemplo y refleja un avance muy significativo en este sentido, en la medida que plantea cada uno de los temas que trata, no solo desde el punto de vista de la teoría del proceso, que también lo hace, sino que con ejemplos, con situaciones, con casos, con fallos, que permiten un análisis mucho más complejo de parte de los estudiantes y una guía importante para los profesores para hacer este tipo de clase que pueda efectivamente involucrar a los estudiantes en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero este libro no solo es valioso desde este punto de vista, si se quiere más bien metodológico, y que puede ser el más evidente, ¿no es cierto?, a primera vista cuando uno lo lee, sino que avanza además en otro aspecto que es bastante central en el proyecto académico de la facultad, que es el relativo a comprender el derecho como una construcción social, con unas instituciones como elementos que responden a circunstancias históricas particulares y en permanente cambio. También ha sido un esfuerzo intencionado de esta facultad no solo enseñar, sino que también practicar del derecho, investigar de esa manera. Así este libro entonces se aleja del planteamiento tradicional de los libros y manuales de derecho procesal que se refieren al proceso como desde una perspectiva abstracta o inasible, como dicen los mismos autores, Macarena y Claudio,
para incorporar una perspectiva política en el análisis de las instituciones, en muchos pasajes referencias al funcionamiento práctico, tanto del sistema en Chile como en el sistema comparado, y una vinculación con las normas que rigen el proceso y la organización de los tribunales de justicia, siempre en relación con el debido proceso, que también es una novedad importante, y la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. Se tratan aquí, por ejemplo, en relación al plazo razonable, los estándares que ha generado la jurisprudencia internacional, la discusión acerca de si nuestra Constitución esto está instalado o no. Se citan fallos y se expone un fallo de la Corte Suprema que considera como, a través de la jurisprudencia internacional, un plazo que no es razonable de un proceso civil que duró 19 años, bastante poco razonable, pero hay otros más. Menos razonable esto, y el mismo libro señala que el promedio de la duración de los procesos civiles es poco más de 2 años, con los más cortos de 22 días y el más largo de 36 años. Así que eso también es como un aviso para avanzar rápidamente en la reforma procesal civil que tenemos tan pendiente y es tan necesaria. En fin, lo mismo ocurre con otros capítulos del libro. Por ejemplo, se problematiza la independencia judicial, la garantía de la independencia, y se relaciona con el gobierno, con el proceso de selección y remoción de jueces, o también se integra al estudio los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no como un apéndice que haya que estudiar aparte, sino que como algo que debería integrar un proceso, un sistema procesal moderno y democrático. Entonces, en ese sentido también este libro es menos evidente, pero también representa un avance y un reflejo de lo que es la facultad. Así que no es casualidad que Macarena y Claudio sean los autores de este libro y que sea un orgullo para nuestra facultad presentarlo hoy día. Esto es así porque, tal como he señalado, el libro refleja una forma de comprender y enseñar el derecho que es característica de la facultad, pero además porque ambos son exalumnos, han desarrollado una consistente carrera académica en la facultad, han participado en diversas instancias, yo soy testigo de capacitación docente para diversificar los mecanismos de enseñanza, han sido premiados por la universidad también a propósito de esta trayectoria y, por lo tanto, no me queda más que animarlos para que sigan adelante con este trabajo, por supuesto, animarlos bien, mucho. Estoy segura que esto va a ser así también porque, tal como señala Álvaro Pérez Ragone en el prólogo del libro, en uno de los prólogos del libro, el libro no solo es el fruto de un trabajo exhaustivo de los autores, sino que de un evidente amor por la docencia. Así que muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de la directora de carrera, Alejandra Mera, y sin más los dejo con ustedes entonces con la presentación a cargo del profesor Cristian Maturana Miquel, que como les comentaba además hizo un prólogo del libro, así que tiene que dar todo de qué contar. Primero que nada, muchas gracias. Felicitaciones a Macarena y a Claudio. Les agradezco la invitación y la oportunidad de poder hablar sobre este libro. Yo creo que para la universidad particular y pública, en los momentos que nosotros estamos viviendo, el asistir a actos como este demuestran que la universidad sigue viva. Yo estaba leyendo, ¿no es cierto?, un libro de Galeano, que se le está dando un homenaje, que se llamaba Un ilegal en el paraíso. Nosotros ahora tendríamos que hacer parafrasear, hablar de los legales en la universidad, ¿no es cierto?, para los efectos de vivir una determinada visión de lo que nosotros queremos y visualizamos como universidad. Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, primero destacar esta obra de los autores que emana de la Universidad Diego Portales. Yo creo que una universidad como la Universidad Diego Portales constituye un aporte al país, otorga una visión que desafía a las otras universidades. Creo que la competencia académica es muy importante y permite, ¿no es cierto?, generar una pluralidad de conocimiento y de pensamiento. Y en la medida en que se alcance un cierto nivel educacional por parte de las universidades privadas, también constituye un desafío para las públicas, entendiendo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos ante una amistad académica y que, en definitiva, ¿no es cierto?, esas amistades se complementan en distintas actividades. Y eso ha sido posible, yo creo, por la Universidad Diego Portales, que es lo que se resalta en el prólogo.
Y en definitiva demuestra, ¿no es cierto?, a través de este libro, como reconocen los propios autores, que la universidad tiene que promover la investigación, porque eso es lo que hace posible, ¿no es cierto?, que en definitiva ella se inserte en una labor de extensión en la comunidad, que promueva, ¿no es cierto?, distintas visiones de lo que deben ser las aproximaciones de la enseñanza, y nos acerque, ¿no es cierto?, a un problema que cada vez se va a hacer más patente, que el derecho se está transformando en un problema cultural. Y en consecuencia, las principales trabas que nosotros tenemos en la actualidad para los efectos de efectuar los cambios es efectuar estos cambios culturales que tienen que necesariamente partir a través de la educación. Calamandrei decía, ¿no es cierto?, un clásico, que un código jamás puede hacer un buen juez, pero un buen juez sí puede hacer un buen código. Y en consecuencia, para eso, ¿no es cierto?, se requiere que nosotros insertemos los conocimientos culturales en los operadores del derecho, y en definitiva, ¿no es cierto?, todo lo demás del material que nosotros tenemos es algo que se tiene que ir renovando, depurando y perfeccionando con lo que ocurre dentro de la sociedad. En segundo lugar, tienen que estar orgullosos porque los autores son hijos de la Universidad Diego Portales. Fueron, ¿no es cierto?, ambos alumnos de esta universidad, cursaron cursos de posgrado, hacen clases en esta universidad y, en consecuencia, tienen algo que es muy importante y que identifica a la universidad. La universidad es que no tienen hijos y no tienen alguien que lo identifica. Es difícil que conformen una familia y una identidad que, en definitiva, permita, ¿no es cierto?, destacarse y reconocerse dentro del ambiente cultural. Y, en consecuencia, son muchos, acá hay algunos caballeros presentes también, que tienen una identificación en lo que es entrar por las reformas procesales y otorgar unas nuevas visiones para que eso trascienda el ámbito cultural. Yo he atendido la hora y pensando que todos van a comprar el libro, creo que es muy importante entender la importancia de las aproximaciones al derecho procesal. Los procedimientos son muy importantes, pero si no corresponden a las estructuras y a las instituciones, estamos predicando en el desierto. Y en consecuencia, entender la proyección que tienen estas instituciones, no solo dentro del país, sino que también en un mundo globalizado en el plano internacional, tiene gran importancia. Ese es uno de los aportes que tiene este libro, ¿no es cierto?, en el sentido de dar a entender que acá no es solo entender las visiones procesales desde un punto de vista interno, sino que también reflejar cómo ellas se recogen en el ordenamiento interno. Nosotros en el mundo globalizado hay una de las características que tenemos que perder, que es nuestra insularidad. Nosotros creemos que cada rato acá en Chile estamos descubriendo la última panacea universal. Y con el mayor de los respetos, nos miran con mucho cariño cuando predicamos esas cosas, ¿no es cierto? Pero muchas veces no es tan cierto. Acá, nos guste o no nos guste, hay un cambio que este país comenzó y que tiene que profundizar. Nosotros tenemos un pasado monárquico. Nosotros tenemos un pasado de cultura inquisitorial que todavía muchas veces en el análisis y el enfrentamiento de los problemas inconscientemente ni siquiera los captamos. No los visualizamos. Y en consecuencia, la importancia de este libro es que nos hace reflexionar a todos respecto de esa situación para entender, ¿no es cierto?, que la cultura que nosotros tenemos que crear para los efectos de afrontar las reformas que vienen es por el diálogo, la reflexión permanente, la profundización de las instituciones que se están dando. Yo tenía intercambio con un profesor peruano ayer por un email y me decía cómo va la reforma procesal civil en Chile. Entonces me decía,
Bueno, le dije, ojalá que lenta, pero segura, pero... Entonces me dijo, tienes que tener cuidado con los conservadores. Los conservadores históricamente no quieren que se produzcan reformas procesales civiles porque no tienen una visión institucional del tema ni de insertar esa situación en las culturas y en los cambios culturales que se van produciendo. Y en consecuencia, en la medida en que producen una traba a los cambios, van generando un anquisolamiento en las instituciones que emanan. Ahora, la virtud de los conservadores que prendan las luces rojas para advertir ciertos peligros, que a lo mejor el entusiasmo desmesurado puede, ¿no es cierto?, generar algunas repercusiones que no son tan agradables. Con el libro, algo de eso pasa. En el sentido de que cuando habla de las nuevas aproximaciones del derecho procesal, no es un libro de derecho procesal que uno tenga que comprar para los efectos de entender el abordamiento de determinados temas en el cual encontremos todas las respuestas a las preguntas que nosotros nos queramos hacer, sino que es un libro que se tiene que leer para los efectos de reflexionar. Y para entender, ¿no es cierto?, que también hoy, en el siglo XXI, estamos entrando en un periodo de un cambio cultural, que nuestras universidades, cual más, cual menos, están tratando de hacerlo, pero yo creo, personalmente, que no con la profundidad que se requiere para los efectos de entender que estamos viviendo en un nuevo siglo. No se trata, como dice Galeano, que nos dividamos entre los indignos y los indignados, ¿no es cierto?, respecto a este tema, sino que más bien en los que estamos reflexionando respecto a estos problemas para encontrarle solución. El libro permite eso. En cada uno de los capítulos que ustedes pueden leer sobre las instituciones del derecho procesal, hay documentos que están insertos en lo en la esencia de lo que se requiere, pero fundamentalmente lo más importante es reflexionar contestando las preguntas que se hacen para encontrar las respuestas, que en definitiva nunca están fijas, porque el mundo está cambiando y en consecuencia lo que contestaron hoy día a lo mejor estará malo el día de mañana y en consecuencia está abierto el proceso de reflexión en forma permanente con el material de lo que está ahí realizado para el efecto preciso. Este libro tiene un mérito, que lo conversábamos en el café con don Juan Enrique, de que en la universidad en que nosotros nos educamos se da una situación bastante particular en el sentido de que los alumnos estudiaban más que los profesores. Eso está demostrado, ¿no es cierto?, porque es cosa de mirar, ¿no es cierto?, respecto de los alumnos y no de los profesores. Desde la óptica de los profesores, los posgrados eran algo desconocido. A mí me tocó hacer un estudio sobre los doctores en Derecho Procesal y el primer doctor en Derecho Procesal es Jorge Bofill, que es un niño comparado con algunos procesalistas, ¿no es cierto?, en consecuencia. Y de ahí se produce una explosión donde ya superamos más de 30 doctores en Derecho Procesal y concursos de posgrado y estudios superiores, de los cuales tenemos dos muestras acá dentro de esta presentación. Hoy, los profesores no solo tienen esa experiencia en cursar los cursos de posgrado, sino que las publicaciones que se han efectuado en Derecho Procesal, si hacemos estadísticamente una comparación con lo que sucede en la década del 70 y el 80, con lo que ha pasado después con motivo de esos doctorados, pero superan con largueza todas las publicaciones que se han efectuado en Derecho Procesal. ¿Para qué hablar en la explosión que se produjo con motivo del Derecho Procesal Penal, en que habían dos o tres textos símbolos en el pasado y ahora son múltiples los que existen? Pero además la importancia de que los profesores estudian más que los alumnos está demostrado también porque
Este libro es fruto de un esfuerzo bastante significativo, en el sentido de que hay todo un cambio de presentación y de metodología que está destinado al servicio de los alumnos. De consecuencia, está destinado a que los alumnos no estudien más, sino que participen más. Es como decir, ¿no es cierto?, la importancia que tiene que tener la sala de clase. Reinventar la sala de clase como un espacio de reflexión para que, en definitiva, el libro sea un incentivo para que los alumnos puedan entender que la sala de clase es un instante de reflexión, de intercambio de ideas, y que, en consecuencia, es importante, más bien dicho, no es importante, es esencial para que exista universidad que los alumnos concurran a las clases. Es esencial para que exista, ¿no es cierto?, un perfeccionamiento en la disciplina, que eso sea algo que constituya el primer motivo de pertenencia en la universidad. Yo pertenezco a la Universidad de Chile y, en consecuencia, sería bastante falso decirle que no he participado en ningún movimiento, que siempre he sido algo pasivo, etcétera, etcétera. Pero sí, no obstante la importancia que pueden tener los movimientos políticos, la esencia en lo académico. Siempre en la universidad, cualquiera que sea, vamos a tener que tener una militancia política y una opinión política de lo que sucede en la sociedad. Pero eso va a estar siempre respaldado y va a tener mucho mayor peso en la medida en que tenga una mejor formación académica, en la medida en que cumplamos con nuestras obligaciones académicas. No hay ninguna universidad que sea de prestigio, y es cosa de mirar los estándares, que se vaya a permanecer en el tiempo por meros méritos políticos y por nada de vocación académica. No hay ninguna universidad tampoco que se prestigie teniendo solo visiones académicas y estando apartada de lo que es la realidad. Y, en consecuencia, acá, en este libro, yo veo que hay posiciones políticas. O sea, nadie puede pensar de que este es un libro que vamos a discutir solo de cuestiones meramente procesales, de plazos, ¿no es cierto?, de apoderados. No, tengo que decepcionarlos porque traté de encontrar alguna situación más o menos formal que comentarle y todo lo demás, pero eso no está en el libro. Y, en consecuencia, la aproximación que se hace hacia el derecho procesal es básicamente hacia los fundamentos del derecho procesal. Y nosotros los profesores, cuando tenemos estos libros, para yo tuve el privilegio, que ellos me lo concedieron, de tener el libro antes en mi poder. Y lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un libro antes en su poder es poder usarlo antes. Y afortunadamente yo estoy haciendo clase de Derecho Procesal 1 y parte de ese material, obviamente, lo compartí con los alumnos para que, en definitiva, ese material nos permita a todos concentrarnos. La principal importancia que tenemos los académicos que nos desempeñamos en la universidad es leernos. Es la mínima muestra de respeto, ¿no es cierto? Podrá ser que, en definitiva, no compartamos lo que dicen las otras personas, ya es muy legítimo, pero eso ya es un aporte. Por último, saber que no se comparte, ¿no es cierto?, y que tienen distintas visiones. No es menor que siempre se ha dicho que cuando hay un juicio hay dos opiniones, y seguramente vamos a agregar al juez como tercera para no excepcionar a los dos colegas. Y, en consecuencia, de la diversidad es como se van construyendo las realidades que obviamente tienen que ser razonadas y pensadas. El hombre, como decía Galeano en su libro, es un sentipensante. Es decir, todos tenemos sentimientos, pero lo importante es que lo hagamos valer en forma pensante. Yo creo que en el libro se demuestran sentimientos hacia un determinado visión de lo que tiene el derecho procesal y que sus preguntas, sus planteamientos, están todos claramente meditados y estructurados para que reflexionemos sobre esas principales instituciones. Por eso no me cabe más que felicitar a los autores
juntarnos a lo mejor en algún tiempo más para que nos comenten la lectura del libro y pensar, ¿no es cierto?, cuáles son los aportes y las renovaciones que en el futuro podrán efectuarse y, como dicen ellos, fundamentalmente a través de la participación de los alumnos en clase y del trabajo con ese material de ese libro. Muchas felicitaciones. Agradecemos entonces las palabras del profesor Cristian Maturana. Sin más, los dejo a continuación con la presentación del profesor Raúl Núñez Ojeda. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero agradecer la posibilidad de estar acá y de poder comentar el libro, especialmente por la invitación de Macarena y de Claudio. La verdad de las cosas es que es un placer poder venir acá, teniendo en consideración que hace un año eso casi no lo podía hacer, así que es una de las primeras actividades que estamos haciendo, en forma de volver a mi actividad académica, así que encantado más encima comentando un libro que yo creo que va a ser un punto de referencia respecto a la nueva etapa del derecho procesal en Chile. Primero, yo lo que quería comentar son varias cosas que a mí la lectura del libro me trajo y que son muy interesantes respecto de poder poner en conjunto y poder hablar de la misma. El libro habla justamente que es una nueva aproximación al derecho procesal. Y obviamente esto es así porque estamos hablando de una renovación del derecho procesal que se ha producido de hace muy poco tiempo en Chile, pero además escrito por dos personas que integran la universidad que más ha aportado a la renovación del derecho procesal. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Hay que pensar solamente que la reforma procesal penal nació aquí. A lo menos tres profesores de esta facultad y muchos más participaron directamente. El profesor Vargas, el profesor Riego, el profesor Duche y muchos más profesores participaron. Contra la opinión de todos los otros profesores de derecho procesal. Yo creo que eso es destacable. Y eso importa que uno puede decir que estamos en el lugar donde se piensa el derecho procesal moderno. Y eso yo creo que hay que dejarlo claro. ¿Ya? Por tanto, ese punto de vista yo creo que es fundamental. Alumnos que estudiaron acá y el lugar donde se pensó el derecho procesal, yo creo que dice mucho de la obra. También hay que tener en consideración de que la obra en sí trata de, o pone como contrapartida en todo su desarrollo, la idea de, los autores dicen, nosotros vamos a ver o poner una visión contrapuesta a, o si ustedes quieren, complementaria, a lo que llaman la teoría general del proceso. Yo llamaría eso, más que teoría general del proceso, la dogmática procesal, que es una cosa distinta. ¿Y por qué digo distinta? Porque en Chile para llegar a dogmática aún nos queda o nos falta ropa, en términos generales. Si bien hemos avanzado, aún seguimos en gran parte con una etapa anterior, que es simplemente el procedimentalismo. Yo cuando estudié Derecho Procesal, yo estudié con el profesor, o mi maestro chileno, el profesor Tavolari, y me acuerdo que me gustaba el Derecho Procesal, y cuando me preguntaban mis compañeros qué materia me gustaba, yo decía Derecho Procesal, la gente me decía, ¿cómo te gustan los plazos? ¡Qué lata! O sea, que así, ¿cuántos plazos? ¿Qué cosa hay que firmar? ¿Qué cosa hay que llevar? ¿Qué documento hay que acompañar? Entonces la gente me decía, o las notificaciones, decía, te gustan las notificaciones, oye, súper entretenido. Claro, si uno lo mira así, el procedimentalismo es lo que es una etapa, aún que está en la etapa anterior. La obra, en este caso, de Vargas y Fuentes, en realidad trata de no luchar, sino que ponerse en la vereda del frente de la dogmática procesal como una forma de complementar aquella visión. Pero obviamente lo primero hay que decir que ellos de pronto descartan la lucha contra esta primera visión que aún es más básica. La dogmática procesal lo que busca, como es su nombre, la dogmática es una forma de entender el derecho. Es una forma de dar explicaciones o de estudiar el fenómeno jurídico. Una manera aséptica en la cual todo es un sistema y que el sistema otorga o entrega respuestas para cada cosa que uno le pregunta. Y obviamente esa perspectiva, un dogmático
te va a decir que, bueno, da lo mismo que yo sea de izquierda o de derecha, da lo mismo que si el país estamos en un país pobre o rico, da lo mismo. Todas esas cosas dan lo mismo porque en el fondo a mí me interesa solo el sistema del código. Y es más, las críticas que se hacen a los códigos son en base al sistema. Ni siquiera lo miran desde arriba. O sea, dicho en términos hartianos, o si ustedes quieren, de filosofía analítica al derecho, siempre se participa como un participante, nunca como un observador. El dogmático nunca ve las cosas como un observador, siempre es un participante de la discusión. Y como, por tanto, no puede ver lo que se puede modificar porque no ve, por decirlo, el bosque, ve solo los árboles. Y eso es lo que hace un dogmático. Ahora, es una forma de entender, de hecho, una forma válida. Ahora, nosotros aún nos falta para llegar a eso. Además, hay que entender que el fenómeno que el libro manifiesta es una tendencia internacional. ¿A qué me refiero a tendencia internacional? Fíjense ustedes que, si uno piensa, los grandes dogmáticos alemanes del derecho procesal de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y con los italianos, la verdad de las cosas es que poco queda de ellos en la actualidad. No hay tantos precursores. El derecho procesal en derecho comparado, hoy por hoy, se debate entre el acceso a la justicia como un punto principal y la prueba. Ha absorbido todo lo demás. No existen grandes tratados sobre litis pendencia, cosa juzgada. No hay de eso, no existe. Todo ha sido absorbido justamente por esto otro. Entonces, esa tendencia internacional, justamente, que lleva a ampliar el derecho procesal a otros ámbitos, o dicho en otros términos, a entender el derecho procesal no es solo la dogmática procesal, es una forma legítima de ver el derecho procesal. Los autores lo que dicen ellos es, nosotros planteamos, obviamente, que la visión que nosotros pretendemos darle al derecho procesal es una visión que va más allá de la teoría general del derecho, digamos, dogmática procesal, ¿ya? ¿Y se acercan a qué? Se acercan a aquellas formas que interaccionan con otras ciencias sociales. No solamente la mera interpretación sistemática del código o, si ustedes quieren, el examen, digamos, silogístico de las normas, sino que aquí lo que entra ¿cómo se llama? A analizar son, por ejemplo, con el Law and Society, que incorpora obviamente la sociología, la economía, la política, en el sentido de tendencias, visiones justamente, y obviamente la estadística como un elemento importante para develar cosas. La dogmática le da lo mismo, en definitiva, si es que existe o no, si cambiamos de área en derecho penal, si hay prevención o no hay prevención. Es una cuestión dogmática, es una cuestión simplemente la teoría de la pena se estructura sobre la base esencialmente de ideas. Ahora, si eso es real, para dogmática no es tan relevante. Ahora, si uno lo mira de Law and Society, habría que contrastar eso con la realidad. Estudios criminológicos que van a establecer si efectivamente eso es así o no. ¿Cuánto de prevención produce el derecho penal, por ejemplo? Cambiándonos de área, diciendo ya. Eso es lo que pretenden los autores. Obviamente otra visión sería, más acotada en este sentido, el Law and Economics, análisis económico del derecho, que lo mira esencialmente en torno de eficiencia. ¿Qué es lo eficiente justamente? ¿Cómo distribuyen los pocos o escasos recursos que tienen en justicia para poder solventar y alcanzar justamente el interés común y lograr, como se llama, una justicia al menor costo posible, pero obviamente con ciertos límites, si lo tendemos a lo calabresi, justamente que sería el debido proceso. Entonces, esa perspectiva, obviamente que el libro regala una visión distinta que se opone a la dogmática, insisto, cosa que aún nosotros estamos en pañales, ¿ya? Por tanto, no se trata de contraponer este libro con, por decir un nombre, con Casarino Viterbo, sino que vamos hablando de otras cosas mucho, digamos, más sofisticadas, que fue un aporte en su momento, pero obviamente, digamos, el tiempo lo ha superado. De ese punto yo encuentro fantástico, porque justamente todos los materiales que introduce, todas las visiones que introduce, miran a esa misma idea, a tratar de entender qué es lo que mueve el sistema y verlo desde arriba, como un observador. También se debe destacar de este libro el tratamiento que hace de los métodos alternativos de solución de conflictos. Efectivamente, uno está acostumbrado en dogmática procesal a centrarse simplemente en el juicio. El derecho procesal y se inicia y termina con el juicio. Uno analiza el juicio, nada más. Y obviamente se olvida que existen otros mecanismos que pueden obtener resultados, incluso mejores que el juicio, que son los métodos alternativos, dependiendo del área, dependiendo de, digamos, dónde se mueve, pueden obtener unas soluciones mucho más ajustadas a la realidad y en un menor tiempo, incluso menor costo, si ustedes lo quieren. Y en ese sentido,
el análisis de los ADR que hace un análisis que por regla general en los manuales de derecho procesal dogmáticos no existe. Basta simplemente con ver los típicos manuales, por ejemplo, españoles que existen al respecto, o los manuales incluso alemanes, que se dedican, entran directamente justamente a revisar el juicio mismo o las características del juicio y los problemas dogmáticos que presenta la lectura del proceso, o en este caso de la ley, la ordenanza procesal civil alemana. También obviamente es relevante señalar el tratamiento de las garantías constitucionales. Y esto vuelvo al principio. Esto debería ser algo novedoso para nosotros, pero claro, cuando uno está acostumbrado a revisar manuales de derecho procesal penal, se da cuenta que esto sí que es normal en los manuales de la segunda generación de derecho procesal penal. Pero los manuales de derecho procesal civil no es común. Seguimos hablando de los criterios de los principios procesales o, digamos, de estos criterios de organización de la tutela procesal, pero no hablamos de garantías todavía en términos generales. El trabajo, justamente, lo que hace acá es innovar en esto, extraer aquello que estábamos acostumbrados a verlo en derecho procesal penal ahora a derecho en general, aplicable a todas las áreas. Y justamente lo que trata o intenta explicar es cómo estas garantías se van aplicando al ámbito penal, al ámbito civil, al ámbito de familia, al ámbito laboral, obviamente que son los ámbitos reformados. ¿Ya? Por tanto, esa perspectiva también es un avance de tratar de establecer cuáles son y obviamente también cuáles son o cómo se entienden estas garantías en cada uno de los ámbitos que son distintas o diversas. También obviamente es importante la noción de sistema procesal. Y esto aquí, claro, al estilo como Luhmann, podríamos decir, inserta en el sistema procesal, el derecho procesal dentro de los sistemas sociales y a su vez dentro de la sociedad para poder explicar cómo se interaccionan unos con otros. Esto es bastante interesante porque obviamente uno no puede entender una reforma procesal o un nuevo código procesal o una norma procesal sin entender, por ejemplo, con otras cosas hay interacciones, el sistema de gobierno, la forma de nombramiento de jueces y magistrados. Uno no podría pensar, por ejemplo, en hablar sobre recursos procesales o la modificación de los recursos procesales sin tener en consideración la forma de nombramiento de jueces y magistrados y el gobierno judicial. Es imposible, obviamente que interaccionan. Entonces, no sé, volvemos a lo mismo, la dogmática presentaría la mejor opción de regulación de los recursos, pero si la dogmática nunca tiene en cuenta esto otro, ¿qué es lo que tiene en cuenta el Law and Society? Que es justamente que para que funcione esto hay que modificar otras cosas o tener en cuenta otras variables que incluso están fuera del derecho procesal y fuera del derecho muchas veces. Dentro de eso, obviamente que aquí los autores hacen, digamos, su clasificación de los elementos y los elementos esencialmente los tienen a la vista un poco aquella clasificación que ha hecho el profesor Ramos Méndez con algunas modificaciones. ¿Qué es la más importante? La cultura jurídica. Yo creo que es esencial este punto. Esencial este punto porque al igual como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Norin Catrimán, el problema de nuestro sistema recursivo no es la regulación del recurso en nulidad, sino que es la cultura jurídica chilena, que eso es más grave. Haber puesto una causal simplemente directa que diga que se puede revisar la vulneración de la regla sana crítica con una cultura formalista como la chilena va a producir el mismo resultado que tiene en materia laboral, que es la no revisión. Eso es cultura jurídica. Si hubiera sido solamente un problema de reforma del sistema, bastaría simplemente con modificar el Código Procesal Penal y se acabaría el tema, pero es más complejo que eso. Y eso es importante y lo destaco. Siempre hay que tener en consideración esto. Y yo creo que eso es algo que obviamente no se debe olvidar nunca. También obviamente es importante tener en consideración la forma como se llama, cómo tratan los autores, la noción de debido proceso. Noción de debido y justo proceso, que como ustedes comprenderán, es un concepto complejo. Complejo porque usualmente se lleva a maximalismo. Entender el debido proceso como todo, que finalmente una especie de monstruo o hoyo negro, o agujero negro que se chupa todo, la verdad es que comienza a ser es una sátira, pero en el fondo puede producirse eso. O decir que el debido proceso en el ámbito civil, penal, laboral y familia es idéntico, es un error. Y el libro lo destaca, da los parámetros, los estándares y las diferencias que se deben producir en los distintos ámbitos y explica, y eso es fundamental. Volvemos a lo mismo, ajustado a la realidad, ajustado a lo que pasa y de acuerdo a la visión de la cultura jurídica nacional. También un punto importante, el trabajo
tiene una característica también que llama la atención. Busca profesores que quieren hacer cosas de forma difícil. ¿Por qué? Porque las clases activas lo que hace esencialmente es que el profesor le es más difícil hacer la clase activa, porque lo más fácil de uno es yo llegar, ponerme frente a usted y empezar a declamar. Bla, 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 bla. Y usted sin saber nada. Entonces toman nota, no hay interacción, no hay ninguna posibilidad que ustedes me pregunten porque ustedes no saben nada, yo soy el que sé. Yo digo cosas, ustedes anotan y luego en su casa recién van a leer las apuntes y van a decir, y esto parece que no me suena o lo que sea. El clase activa lo que hace es que el alumno dialoga con el profesor porque él ya le dio los materiales y porque en el fondo se discuten temas. Eso es mucho más rico, pero también es más pesado al profesor y por tanto es para profesores valientes. Solo profesores valientes lo hacen porque los profesores que no son valientes, obviamente, lo único que hacen es pararse frente al púlpito y declamar. Declamar, y lo más fácil, insisto, yo pongo el chip, aprieto el play y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y luego de la hora y me voy. Chao, quedé muy bien. Pero claro, esa es la parte fácil. La parte difícil es decirle al alumno, ya, ustedes leyeron, ahora conversemos. Y el alumno lo puede poner en uno de aprieto. Yo más de una vez, o muchas veces, yo hago clases, digamos, activas en Valparaíso, y obviamente muchas veces pasa que los alumnos te preguntan cosas que uno nunca había pensado y obviamente que lo hace reflexionar sobre un tema, dar una respuesta o a veces incluso corregir lo que uno piensa, porque efectivamente ese alumno dio con una cosa que yo no había visto o que yo no pensaba que podía hacer. Y la pregunta es de una tingente. El hecho de poner a disposición los materiales del alumno siempre produce esa ventaja. Por tanto, yo creo que también los felicito por ser profesores valientes y que quieren invitarnos a ser valientes a todos. Así que yo desde ese punto lo destaco también. Siempre cuando lee uno puede encontrar una crítica. Ahora, la mía no es crítica en realidad, porque no es una crítica. Lo único que voy a decir yo nomás es que respecto del tema de la teoría general del proceso, digo que no es crítica porque en realidad no tiene que ver con lo que ellos están, digamos, poniendo en contraposición. Yo creo que no existe teoría general del proceso. Por eso no es crítica. ¿Y por qué no existe teoría general del proceso? Porque la teoría general del proceso es la teoría general del proceso civil, que en realidad es la excepción respecto a todo lo demás. En consecuencia, no puede ser teoría general algo que es excepción. El derecho procesal penal no tiene nada que ver con el civil, nada que ver, o sea, son dos mundos aparte. Solo se unen por el nombre proceso. Lo demás no tiene nada que ver. Y como consecuencia de eso, la teoría general del proceso es una teoría que intenta ser general para algo que no es general. Es teoría general del proceso civil. Y eso obviamente mata la teoría general del proceso como concepto. Por eso que digo que los autores, cuando se refieren a la teoría general del proceso, están atacando a la dogmática, no a la teoría general del proceso. Y por tanto, lo que dije yo no es crítica, sino que simplemente esclarece algo que quizás ellos, digamos, no querían poner de forma espesa porque eso era, digamos, o es más fácil, digamos, en términos generales. Pero en el fondo, eso es lo que hay. En definitiva, la obra me entretuvo leyéndola completamente. Piensen ustedes que no es porque sea muy lector ni muy sabio, sino que porque me dedico al derecho procesal y mínimamente trabajo en eso. Y como uno trabaja en eso, tiene que leerse las cosas que salen. Y la verdad, las cosas que hay muchas cosas que he leído que me aburren profundamente. Y pienso que es una pérdida de tiempo absoluta, que podría estar con mi hija, que me está leyendo esas otras cosas. Pero tengo que decir que esto me entretuvo, me hizo pensar. Creo que es el producto del lugar donde se piensa el derecho procesal, que es la Universidad Diego Portales, y en consecuencia hay que tenerlo siempre en consideración. Y bueno, ¿qué más decirle? Que estoy encantado con este libro y creo que podemos dialogar en el futuro. A mí me gusta la dogmática procesal, pero cada día soy más lejano a ella. Tengo que aceptar confesar que cada día soy más parte de Law and Economics, análisis económico del derecho. Digamos, he dejado de ser dogmático y reniego mi pasado dogmático. En consecuencia, esa perspectiva, me siento cercano a los planteamientos y ciertamente, ¿cómo se llama?, que le doy la idea a este nuevo aire, insisto, en este lugar donde se piensa el derecho procesal. Muchas gracias. Agradecemos también las palabras del profesor Raúl Núñez. Y para terminar, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, lo voy a dejar con nuestra líder, además, directora del Departamento de Derecho Procesal, espiritual, de todos los tipos. La seguimos fielmente. La voy a dejar sin más con la profesora Macarena Vargas para que también dé algunas palabras de cierre y de comentario de su propia obra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas
y debería decir a todos. Gracias por acompañarnos hoy día, por estar acá. A nombre de Claudio y mío, de verdad, les agradezco mucho su presencia en un día tan frío como hoy. Bueno, ya se han dicho muchas cosas del libro. Los profesores Raúl Núñez y Cristian Maturana, los presentadores hoy día, a quienes agradezco especialmente su tiempo y disposición, han ido al detalle de algunos temas, del enfoque del libro, la metodología, los capítulos. Y a mí me gustaría contarles brevemente de las razones por qué hicimos este libro, de dónde surge la idea de escribir el libro. Y la verdad que no nace de la noche a la mañana, no fue una iluminación divina que nos llegó a Claudia y a mí para escribirlo, sino que el esfuerzo y el resultado de varios años de trabajo como profesores de esta facultad. Las conversaciones, las reflexiones que tuvimos con Claudio y también muchas discusiones sobre cómo enseñar el derecho procesal nos llevaron finalmente a empezar a pensar en materiales docentes para nuestros alumnos. Cómo traerles, por ejemplo, lo que sucede fuera de la sala de clases a la sala de clases. Cómo explicar lo que pasa en otros países en temas similares a los que estamos estudiando. Cómo hacer que ellos reflexionen y se hagan preguntas sobre el funcionamiento actual del sistema nacional. Qué metodologías usar, qué materiales usar. Todo esto buscando un mejor aprendizaje de nuestros alumnos es lo que nos llevó a construir estos materiales. El primero de ellos fue el año 2012, o sea, ya van a ser 6 años, y de ahí en adelante fuimos poco a poco elaborando materiales sobre distintos temas, efecto procesal, efecto de la ley procesal en el tiempo y en el espacio, bueno, debido proceso, fuimos testeando su aplicación, fuimos mejorando los materiales, y poco a poco nos dimos cuenta que teníamos un set grande, ¿no?, de materiales, y decidimos que había llegado el momento de transformarlo en un libro. Y entonces, ¿cuál era el objetivo del libro? ¿Por dónde íbamos a entrarle, ¿no?, a este tema? Y pensamos que, como no había un tema central que hiciera como de esqueleto, el objetivo era ofrecerle a los estudiantes, en primer lugar, y también a los profesores, un enfoque diferente para comprender y para enseñar el derecho procesal. Ese es nuestro pequeño y gran objetivo. Tantos años haciendo docencia nos han mostrado la necesidad de innovar. Que hay que cambiar, ¿no? Que hay que tratar de buscar otros caminos para que los alumnos aprendan, en el sentido de cognitivo, pero también aprendan con H, de una manera diferente, una manera asequible, una manera concreta, el derecho procesal, y por sobre todo para que ellos pudieran comprender la importancia que tiene, el enorme impacto que tiene el derecho procesal en la protección de nuestros derechos como personas. Nos preguntábamos entonces cómo acercar esta disciplina, ¿no?, que a veces se ve un poco lejana, abstracta, cómo acercarla a los estudiantes, cómo enseñarla de una manera distinta a la que nosotros tuvimos, como han contado aquí los profesores, cómo hacerlo que fuese una disciplina actual, contingente, vigente, y sobre todo que fuese algo entretenido, que ese era el mayor desafío. Es por eso que en la introducción decimos que este es un libro que está pensado para estudiantes. Y tanto es así que, aquí una anécdota, al comienzo yo tenía en mente ponerle como título al libro algo así, cómo estudiar derecho procesal y no morir en el intento. Dije, con esto va a ser un bestseller y lo van a comprar todos los alumnos de las universidades. Pero Claudio, por supuesto, se opuso tenazmente, me dijo que era una barbaridad y que mejor que no. Y entonces, bueno, le cambiamos el título y yo creo que tampoco hubiese pasado ningún filtro editorial, ¿no? Pero fuera de broma, este texto, además de entregar a los estudiantes estrategias para comprender el derecho procesal a través de mapas conceptuales, de preguntas, de casos, etc., creemos que tiene un elemento que es lo más importante, que es desde dónde nace, desde dónde se construye. Y nosotros identificamos 3 enfoques que cruzan transversalmente todos los capítulos del libro. Y que si tuviera que resumir esos 3 enfoques en 3 palabras, diría que 1 es contexto, 2 sistemas procesales y 3 derechos humanos. Esos son los enfoques que nosotros queremos traspasar y ojalá se vean bien reflejados. En primer lugar, el enfoque del contexto. Como dije recién, este libro busca acercar el derecho procesal a los estudiantes mostrándoles las consecuencias concretas que tiene, por ejemplo, la aplicación de una norma en el día a día, explicándoles cómo funcionan los tribunales de justicia en nuestro país, cómo funciona el ejercicio profesional de los abogados litigantes. Nuestro interés es mostrarles que una determinada institución procesal, como la cosa juzgada o la litispendencia, ¿no?, opera y tiene consecuencias prácticas en casos concretos con personas con nombre y apellido.
Queremos que ellos puedan darse cuenta que el derecho procesal está lejos de ser esta disciplina séptica, neutra, atemporal, y que por el contrario se trata de un derecho que está vivo, que va evolucionando, que va cambiando y que responde y refleja al mismo tiempo el contexto cultural y social donde este se desenvuelve. De ahí que decimos, por ejemplo, en la introducción, que este texto tenga por objeto aminorar, en la medida de lo posible, la brecha que existe entre los libros y lo que pasa, ¿no?, en la práctica. Queremos aminorar la brecha que existe entre lo que hacemos en las salas de clase y lo que pasa allá afuera, ¿no?, en la calle, en el mundo real. Por eso es que distintos capítulos integran, por ejemplo, notas de prensa. Así lo hacemos, por ejemplo, para mostrar la autotutela y aludimos a las detenciones ciudadanas, que todos conocemos que hoy día están, ¿no es cierto?, en la prensa todo el tiempo. O cuando incorporamos jurisprudencia a la Corte Suprema reciente sobre la noción de plazo razonable, como se comentó hace un momento. En segundo lugar, este libro tiene un enfoque sistémico, porque consideramos que las normas procesales constituyen solo uno de los elementos que integran un sistema mayor, un sistema más complejo, un sistema global, que son los sistemas procesales. Además de las leyes, ¿no es cierto?, los sistemas procesales se componen de otros elementos como los propios actores, ¿no?, los jueces, los abogados, el personal de los tribunales, y las relaciones que existen entre ellos y cómo interactúan en el marco de un contexto social y cultural determinado. Por eso es que incorporamos, por ejemplo, consideraciones de política pública y mostramos datos sobre la duración de los procesos, mostramos datos de la evolución del ingreso de las causas a nuestros tribunales en los últimos años y también incorporamos una mirada de las reformas procesales que han existido en el último tiempo en nuestro país, desde familia, penal, laboral, para, por ejemplo, mostrar las diferencias que existen en la estructura de los tribunales, derecho procesal orgánico, ¿no?, entre un tribunal no reformado y un tribunal reformado. Y por último, en tercer lugar, este libro contiene un enfoque que nosotros llamamos de derechos humanos. Creemos firmemente que no es posible estudiar derecho procesal al margen del derecho internacional de los derechos humanos, al margen de los tratados internacionales, al margen de la jurisprudencia de las cortes internacionales. Los derechos humanos, en este caso de corte procesal, son el sustrato de instituciones procesales y entenderlo desde esa óptica creemos que contribuye a que los alumnos comprendan mejor la lógica de las instituciones y comprendan los objetivos que están detrás de ellas. Es por eso que en este libro se incluyen varias referencias a la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos e incluso a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y en algunos casos incluimos fallos completos para que puedan analizarse con posterioridad. Ello ocurre, por ejemplo, con el caso Stilan Morris para explicar el derecho a la igualdad procesal o a la igualdad de armas. O con el caso Atala versus Chile para explicar la imparcialidad objetiva y subjetiva. Esto, lo que acabo de explicar, refleja de algún modo que Claudio y yo, como dijo el profesor Maturano, somos hijos de esta facultad, ¿no? Y tenemos este sello portaliano que siempre se menciona por ahí y del sello del cual nosotros, yo creo que Claudio me va a compartir esta idea, estamos muy orgullosos. Creemos que eso es parte de nuestro ethos como UDP. Ahora, dicho todo lo anterior, si bien este es un texto de introducción al derecho procesal, no es un manual clásico. También acá lo han dicho los profesores que me han precedido, en el sentido de que todos conocemos de manual. En primer lugar, porque no tiene pretensiones de exhaustividad, no pretende tocar todos los temas clásicos que se incorporan en un curso introductorio de derecho procesal. Y en segundo lugar, porque también aborda otros temas nuevos, diferentes, que no están tratados en los tradicionales manuales que nosotros hemos estudiado. Desde luego, y como ha hecho mención el profesor Núñez, contiene un capítulo completo sobre el conflicto y sus formas de solución, que integra no solo la mirada dogmática, que distinguen autocomposición, autotutela y proceso, ¿no?, que todos estudiamos, sino que también se hace cargo de un movimiento mundial de desjudicialización que ha significado la incorporación de los mecanismos alternativos en nuestro país. Esto es algo inédito en nuestra disciplina. No sé si habrá otro manual u otro texto que lo incluya. Yo creo que hasta el día de hoy no. Y me parece que es una ganancia enorme para quienes creemos que estos mecanismos son algo más que una cuestión marginal o secundaria y que, por el contrario, ellos deberían formar parte central de un sistema integral de resolución de controversia. Mis amigos mediadores que están acá, muchos de ellos, creo que lo sabrán entender, saben entender muy bien a lo que me refiero, ¿no?
Bueno, algo similar ocurre con el capítulo de sistemas procesales, que precisamente aborda la visión sistémica a la que aludíamos recién, mostrando cómo los jueces, los abogados, las partes, el personal administrativo y las relaciones que existen entre todos ellos son elementos claves para entender la dinámica del proceso, cómo funciona el proceso, cuáles son sus resultados. Como se observa, en definitiva, nos interesa ofrecer una nueva visión de nuestra disciplina y de ahí el título Nuevas Aproximaciones. Nos costó mucho llegar a esas dos palabras que trataron de explicar lo que queríamos decir. ¿Y con qué fin? Con el fin de ampliar y enriquecer su examen, el examen del derecho procesal, más allá de las normas, como ha dicho aquí Raúl, y situándolo en el contexto nacional e internacional. Si logramos este objetivo o no, va a ser algo que ustedes nos van a tener que decir, ¿no? Ustedes, nuestros futuros lectores. Esperamos que eso sí sea. Ahora, como decía al comienzo, este es un libro pensado para los alumnos, para los estudiantes, pero también es pensado por estudiantes. Eso es un tema muy importante, porque en su preparación contamos con la colaboración de los alumnos ayudantes del semillero de Derecho Procesal de nuestra facultad, de distintas generaciones. Muchos de ellos participaron en la elaboración de los materiales docentes iniciales en el año 2012. Más tarde fueron utilizando estos textos en sus cursos, nos hicieron aportes, críticas y contribuyeron en muchos casos a la redacción de casos y la búsqueda de jurisprudencia. Dos de sus integrantes hoy son exalumnos de la facultad, aquí están Consuelo Guisolfo y Francisca Carrasco. Trabajaron ellas arduamente en la etapa final de la revisión y edición de los capítulos del libro. A ellas les agradecemos especialmente, aquí están, ¿no?, su tiempo y su dedicación. También quiero agradecerle a la universidad, a la facultad, a nuestras autoridades y exautoridades, quienes a través de los fondos concursables de proyectos de docencia, de desarrollo de la docencia, un largo nombre, que nos permitieron elaborar estos materiales y que luego, como les he dicho, han dado origen al texto. Vaya también un agradecimiento a nuestros colegas y amigos de la Facultad de Derecho de la UDP, varios de los cuales tuvieron disposición de leer capítulos, hacer comentarios, críticas y aportes que sin duda nos ayudaron a mejorar este texto. Especialmente agradecemos a nuestros colegas del Departamento de Derecho Procesal, que desde el inicio aceptaron utilizar los materiales docentes sin cuestionarlos y nos entregaron siempre una retroalimentación sobre su viabilidad y su funcionamiento. Es importante aquí, a la hora de los agradecimientos, hacer un reconocimiento a otro actor relevante en este proceso. Me refiero a Ediciones DER, en especial a Pamela, que está allá, Patiño, y a su equipo, quienes creyeron de inmediato en este proyecto y luego han hecho un trabajo muy serio y dedicado para que hoy tengan ustedes en sus manos un libro de muy buena factura y de una excelente edición. Por último, no puedo dejar de agradecerles, porque si no me van a retar, a nuestra familia, en especial a Rebeca, la señora de Claudio, lo tengo que hacer yo porque él no quiso, y en mi caso a Samuel, mi marido, y a mi hija Macarena, quienes nos han apoyado desde el día uno con esta empresa, nos han escuchado con infinita paciencia durante todo este largo proceso de redacción, de revisión, de publicación del libro. Así que para ellos un abrazo especial. Y para cerrar, permítame una licencia. No puedo dejar de decir lo que voy a decir ahora. En medio de este movimiento feminista, ¿no?, que remueve nuestras escuelas de derecho y todas las universidades del país, yo quisiera y espero que este libro sea el primero de muchos que escriban otras profesoras mujeres. Por supuesto, no solamente en el derecho procesal, también en otras áreas del derecho, que se escriban artículos, libros, y que el día de mañana sean parte de los sílabus, ¿no?, de los materiales de lectura de las nuevas generaciones de estudiantes de derecho del país. Esto es un desafío muy grande, de largo plazo, pero creemos que está comenzando hoy día. Así que, muchas gracias. Si yo me hubiera quedado sentado allá, no diría nada, pero no puedo estar todo el rato acá y no decir nada. No, muy brevemente. Uno es reconocimiento a nuestra líder espiritual, Macarena Vargas, efectivamente. La Maca viene impulsando esta idea y peleando constantemente conmigo desde el año pasado, y el motor detrás del libro, llamémoslo así, el cateteo insistente detrás del libro, fue Macarena. Si no fuera porque me persiguió todo el segundo semestre del año pasado y peleábamos por esto, este libro no estaría, y creo que reconozco públicamente que tenías la razón y que yo no soy una persona fácil de llevar. Y el segundo reconocimiento, porque mi señora,
Muchas gracias, como siempre. Así que eso, ya, se acabó. Ya. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos.